Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Hoy tenemos para todos ustedes a Boris Pasternak y su obra Doctor Zhivago. También compartimos con ustedes una primicia trascendente: la visita del doctor Joaquín Balaguer al presidente norteamericano Ronald Reagan en 1988 y un reportaje especial sobre la inmigración española a República Dominicana. Y lo que no puede faltar, Juan Bosch, siempre presente en Camino Real. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd@gmail.com. En Camino Real, páginas revueltas. Boris Pasternak y su obra Doctor Zhivago nos acompaña hoy en Páginas Revueltas. Esta gran novela fue publicada en el año 1957 y ya al año siguiente esta obra le permitió completar una gran obra literaria y lograr un reconocimiento para merecer el Premio Nobel de Literatura, premio al que tuvo que declinar, presionado por la Asociación de Escritores Soviéticos, que a su vez tenían la presión del gobierno de turno en la Unión Soviética. Boris Pasternak vivió en las afueras de Moscú, en esa especie de urbanización que Stalin dedicó o desarrolló para los grandes escritores soviéticos, motivado por el también escritor soviético Máximo Gorki. La obra fue objeto de una prohibición en la Unión Soviética. Esa prohibición se extendió a casi 30 años. La primera publicación de esta novela en la Unión Soviética pudo verla a finales de los años 80, ya para 1988. Y siendo justo, la obra en cierto modo lo que recoge es la frustración y el drama emocional, la destrucción emocional de que son objeto los que ven y participan en la guerra, en las atrocidades de la guerra, que heredan toda esa secuela de frustraciones. Pero, por sobre todas las cosas, si analizamos el contenido de la obra, vemos cómo sus autores, sus protagonistas, pagan el alto precio de la libertad a través de los escritos que presenta la novela. Vean y disfruten todos ustedes este segmento de Páginas Revueltas con Boris Pasternak. Luego de innumerables prohibiciones y obstáculos, el invierno de 1957 trajo consigo la publicación de la novela que un año más tarde, 1958, le valdría a su autor la concesión del Premio Nobel de Literatura, el Doctor Zhivago. Pasternak, que había vencido la persecución y la oposición de la Unión de Escritores Soviéticos, quienes catalogaban su obra como individualista y poco objetiva, tuvo que renunciar bajo presión al premio que le había otorgado la Academia Sueca. La concesión fue interpretada por los soviéticos como una provocación por parte del Occidente. En esta obra, Pasternak recoge magistralmente y bajo una óptica profundamente humana los efectos de la revolución, la separación forzada de las familias, las luchas internas por el poder y el montón de ruinas
en que se convirtió el país. La frustración de Yuri Andrei, Doctor Zhivago, personaje principal de esta obra, fue la misma de muchos intelectuales cuyas ideas románticas de la revolución contrastaban con la estela de sufrimiento y la desolación que trajo consigo el alcance de la victoria. Su relación amorosa no podía ser más aleccionadora. Amaba a Tania, su esposa, hasta la veneración. Le fascinaba la tranquilidad y la pureza de su alma. Si alguien hubiese sido capaz de herir su orgullo, él mismo con sus propias manos había estrangulado al ofensor. Solo que en este caso, el ofensor era él. Le era infiel con Lara y lo sufría enormemente. Estaba entre dos mujeres que le amaban y ambas eran excepcionales. Es por esto que el Dr. Zhivago, además de darnos una visión humana sobre tan importante acontecimiento, es también la historia de un desesperado e inmenso amor. Boris Pasternak murió en 1960, 2 años después de ser favorecido con el Premio Nobel de Literatura. Escribió 2 libros de versos titulados En los trenes matutinos y La inmensidad de la tierra. Su obra, El Doctor Zhivago, ha sido llevada al cine en innumerables versiones y es uno de los clásicos que todos, sin excepción, debemos disfrutar. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd@gmail.com. Nadie que tenga miedo puede hacer obras de importancia. Tampoco hay que tener más valor de la cuenta, como les ocurre a algunos de los locos que pueblan la tierra y creen que el valor les ha sido concedido para hacer el mal y abusar de los débiles. Profesor Juan Bosch. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. Papi, necesito que me deposite, que no me dan lo cuarto. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco. En banreservas.com, siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés, tu banco fuera del banco. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable.
Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Páginas Revueltas, quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en su librería preferida. Páginas Revueltas, un estímulo a la buena lectura. Patricia, el regreso del sueño, ahora en Blu-ray, imagen HD y sonido Dolby. Con escenas no incluidas, reportajes detrás de cámara, videoclips de los temas musicales y otros atractivos. Búsquenla en las librerías Cuesta, Santo Domingo y Santiago y en la Trinitaria de la Zona Colonial. 809-482-8833. Patricia, el regreso del sueño. Nueva app Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365, conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. La histórica visita de Joaquín Balaguer en 1988 a Ronald Reagan compartimos con mucha satisfacción para todos ustedes en Páginas de nuestra historia, sobre todo por este compromiso de mantener viva nuestra memoria histórica institucional y acontecimientos trascendentes como este y esta primicia para muchos televidentes. Es una gran satisfacción para nosotros poder compartirla con todos ustedes.
El 25 de marzo de 1988, el entonces presidente de la República Dominicana, Joaquín Balaguer, llegó a la Casa Blanca en Washington, D.C., invitado por el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, para una visita oficial a ese país. Una vez le llegó la invitación al presidente Balaguer, de manera personal, comenzó a seleccionar los funcionarios que le acompañarían en el viaje. Pero fue horas antes que la mayoría de los comisionados se enteró del mismo. Eso fue un misterio. Yo me enteré 3 días antes que fue Aníbal Páez a mi despacho a preguntarme, a pedirme mi pasaporte. Le dije, ¿qué pasa? Y dice, no, ven, dame el pasaporte. Y después fue que me enteré que el presidente Balaguer había escogido el grupo. Fíjate que fue un grupo fundamentalmente ligado al área económico. En ese tiempo yo era secretario técnico de la presidencia, Roberto Saladín, gobernador del Banco Central, Juan José Altiaga, asesor económico. Fueron empresarios privados vinculados al negocio azucarero. La invitación al doctor Joaquín Balaguer se produce después de algunas gestiones diplomáticas realizadas por el entonces embajador dominicano en Washington, Eduardo León Asensio, quien destacaba que los presidentes Balaguer y Reagan tenían gran afinidad en la forma de gobernar. El presidente dominicano estaba identificado con las ejecutorias de Reagan, quien había establecido un método de reducir los impuestos para aumentar la cobranza, y el presidente Balaguer también era partidario de bajos impuestos. La invitación de Reagan a Balaguer fue para una visita de Estado a la Casa Blanca, con toda la formalidad, y esto quedó evidenciado hasta en la forma de llegar a Washington. Nosotros nos fuimos en un avión comercial hasta Miami y allá nos fue a recoger el avión presidencial de los Estados Unidos. El presidente Reagan le mandó el avión a Miami al presidente Balaguer y ese vuelo nos llevó hacia Washington. Desde el aeropuerto en la capital norteamericana, la delegación fue trasladada en helicóptero a la residencia del embajador de la República Dominicana, un inmueble adquirido por el Estado dominicano durante la era de Trujillo en Washington. Allí se hospedó el presidente Balaguer y los funcionarios que le acompañaban se fueron a un hotel cercano a la sede diplomática. Desde la misma tarde que llegaron, el presidente Balaguer inició los contactos con diferentes funcionarios y al día siguiente el grupo se reunió temprano en la embajada para ir al Capitolio, donde Balaguer se reunió con varios senadores y más tarde fueron a la Casa Blanca, una jornada de trabajo con el presidente Ronald Reagan y funcionarios de su gobierno. Una vez llegaron a la Casa Presidencial, la comitiva fue conducida hacia el Salón Oval, donde le esperaba el presidente de los Estados Unidos, y desde el saludo comenzaron los elogios mutuos entre ambos mandatarios. Presidente, un placer. What a pleasure. Me siento sumamente honrado conocer un hombre de la magnitud suya, de su estatura. I feel so very honored to meet a man of your stature. Aquí siempre he admirado mucho. I am honored to meet you. Es un honor para mí también y me complace muchísimo tenerlo aquí conmigo. Gracias, para mí es una honra grandísima. Luego de saludar, el presidente Balaguer entregó a Reagan una medalla conmemorativa del quinto centenario del descubrimiento de América. Reagan invitó a Balaguer a sentarse a su lado para que entraran los reporteros gráficos a realizar las imágenes de su visita. El presidente de Estados Unidos explicó al mandatario dominicano que, como había un gran número de periodistas, entrarían en 3 grupos diferentes. Los últimos en pasar al Salón Oval fueron los reporteros dominicanos. Ambos mandatarios hablaron de diversos temas por espacio de unos 50 minutos y luego las delegaciones de los dos gobiernos almorzaron, en donde también trataron diversos asuntos. Se conversó sobre los distintos aspectos, los distintos tópicos de interés común, las relaciones comerciales, los problemas migratorios que en aquel tiempo no tenían la gravedad que tienen hoy. Los programas de cooperación y asistencia técnica y financiera, como lo que ya te he pensado de la ley pública 480. También el presidente Reagan se esforzó en que el presidente Balaguer conociera la política económica de los Estados Unidos. Guillermo Caram, en ese entonces, era el secretario técnico de la presidencia y por la naturaleza de su cargo, se mantenía en contacto con los organismos multilaterales,
y en ese viaje le tocó estar presente en todos los encuentros que sostuvo el presidente Balaguer con las autoridades del gobierno, del Congreso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros. Nosotros en ningún momento pedimos dinero prestado, ni pedimos intervención del presidente Reagan en organismos que nos prestan dinero. En fin, prácticamente fuimos a cultivar la amistad y a fortalecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y República Dominicana y los programas de cooperación sobre la base de una óptica común que tenían ambos mandatarios. El presidente Reagan instruyó al secretario del Tesoro James Baker para que le explicara a Balaguer y su equipo la importancia de que el dinero de un país quede en la economía y que no sea captado en exceso por el Estado. Y por eso la administración de Reagan prefería mantener en un nivel bajo los impuestos. Conversando de manera informal durante el almuerzo, el presidente Reagan le preguntó al presidente Balaguer que si él estaba de acuerdo con que al entonces general panameño Manuel Antonio Noriega se le otorgara asilo en República Dominicana. El presidente Balaguer se quedó callado, reflexionó, pidió permiso para ir al baño y al regresar le contestó al presidente Reagan que a él le parecía que República Dominicana, que estaba muy cerca de Panamá y que tal vez convenía mejor que Noriega estuviera en un sitio más lejos de su país por la aproximación y la eventualidad del surgimiento de posible conflicto. Ese fue el único pedido cuasi formal, pero se lo hizo a manera de pregunta. ¿Qué le parece a usted que tal cosa? No fue una orden, un requerimiento, no, sino una forma, una insinuación elegante que, por supuesto, el presidente Balaguer se tomó su tiempo porque nos resultó sorpresivo el tema. Al concluir las sesiones de trabajo y conversaciones, Balaguer y Reagan se dirigieron con sus respectivos equipos al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde cada presidente pronunció un discurso. Reagan leyó las notas que llevaba en su bolsillo y Balaguer, como no podía leer, improvisó el suyo. Reagan elogió el gobierno del doctor Balaguer y destacó sus conversaciones sobre los problemas económicos que confronta la República Dominicana, que estaba afectada por la reducción de la cuota de importación de azúcar a Estados Unidos. El presidente Reagan prometió a Balaguer que el gobierno de Estados Unidos daría asistencia económica extraordinaria a República Dominicana. I applaud his government's courageous efforts to meet difficult economic and developmental challenges through diversification and private sector investment. The United States government wants to participate in these processes. Within our budget limitations, we will continue to support development and growth in the Dominican Republic. Sharing a common hemisphere and democratic beliefs, we examined important political developments elsewhere in the Caribbean and Latin America. Reagan también felicitó a Balaguer por ofrecer la República Dominicana para las primeras reuniones entre el gobierno sandinista y los rebeldes alzados en armas contra el gobierno, conocidos como la Contra, que en ese tiempo, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, intentaban conquistar el poder en Nicaragua. De su lado, el presidente Balaguer elogió la política del presidente Reagan a favor de los países del Caribe. La República Dominicana ha recibido grandes ayudas de los Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Reagan, sobre todo mediante la aplicación del Plan Reagan para la Cuenca del Caribe. Creo que es la iniciativa más constructiva que ha partido los Estados Unidos en sus relaciones con los países latinoamericanos. Por el Plan Reagan, el país logró incrementar las exportaciones hacia Estados Unidos, gracias a las facilidades arancelarias otorgadas por la referida iniciativa. Con la delegación oficial viajaron los empresarios Papo Menéndez, del Central Romana, y Felipe Vicini Cabral, del Grupo Vicini, ambos vinculados a la producción azucarera. El presidente Balaguer en su discurso dijo que
era tarea pendiente lograr que Estados Unidos incrementara la cuota de exportación de azúcar desde República Dominicana. Hemos conversado con el presidente Reagan acerca de ese problema y también lo hemos hecho con sus colaboradores más distinguidos que se relacionan más con la solución de ese problema. Hemos también tratado el problema en el Congreso en la mañana de hoy con un grupo de senadores, senadores amigos de la República Dominicana. Hemos hallado un ambiente propicio y creo que el problema será considerado en su oportunidad y se resolverá de acuerdo con el interés de ambos países. Balaguer decía estar preparado para cuando regresara a su país y le preguntaran si traía las manos llenas o vacías. Yo diría que sí, o las llevo a mi país llenas de amistad, de cariño, de admiración hacia los Estados Unidos y a su gran líder, el presidente Reagan. Balaguer aprovechó la ocasión para también expresar su admiración por el trabajo que estaba realizando Nancy Reagan, la esposa del presidente Reagan, quien en ese tiempo desarrollaba una lucha humanitaria en contra de las drogas, lo que consideraba Balaguer era un ejemplo para las mujeres de todo el mundo. Quedó encantada, imagínate, muy impresionada porque nadie se lo esperaba. Nadie esperaba que en ese discurso tan formal el presidente se refiriera a las labores que realizaba Nancy Reagan. Fue un factor de sorpresa que también cautivó el escenario en la Casa Blanca. Durante su estadía en Estados Unidos, el presidente Balaguer también se reunió con los principales funcionarios del gabinete presidencial de Reagan, los secretarios de Estado George P. Shaw y de Defensa Frank Carlucci, quienes fueron a visitar a Balaguer a la residencia del embajador dominicano en Washington. Al concluir la jornada de trabajo en Washington, el presidente Balaguer viajó a Texas para someterse a chequeos médicos y los funcionarios de su gobierno retornaron al país. Quienes asistieron al viaje lo valoraron como muy positivo y expresaban su orgullo por el trato que recibió la delegación en Estados Unidos. Al presidente Balaguer se le dio un trato respetuoso, muy deferente, y el presidente Balaguer también fue respetuoso y actuó con la deferencia que se debe actuar entre dos jefes de Estado que respetan su investidura. Y que respetan la representación que tienen de países soberanos. Con este viaje, el presidente de la República Dominicana marcó un precedente en la historia del país, porque según Guillermo Caram, a ningún mandatario dominicano se le había dado un trato tan deferente en Estados Unidos como el que recibió Balaguer de parte de Reagan. Sin lugar a dudas, la visita del presidente Balaguer al presidente Reagan en la Casa Blanca constituye un hecho de gran importancia dentro de la historia de la República Dominicana y sus relaciones internacionales. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde $49 mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro.
Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Nueva app Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Premio Latino de Oro a la Mejor Actriz Iberoamericana 2018. Patricia, El Regreso del Sueño, de René Fortunato. República Dominicana. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Patricia. Yo soy una mujer fiel. Te agarra de dos cosas que son muy importantes: el merengue y la bachata. ¿Tú me vas a hacer esa vaina a mí? ¿Quién más que me va a joder en este país? Yo de aquí no me voy. Quiero agradecer a los miembros del jurado de Premios Latino los premios otorgados a la película Patricia, El Regreso del Sueño, escrita y dirigida por el cineasta dominicano René Fortunato. Estos premios recibidos son una importante distinción para la República Dominicana y para el cine dominicano, de calidad que se realiza en nuestro país. En nombre del embajador dominicano ante el Reino de España, Olivo Rodríguez Huertas, en nombre de René Fortunato, y en el mío propio, de corazón les digo, gracias Marbella por estos premios. Buenas noches. Imanol Arias, Premio Latino de Oro al Mejor Actor Iberoamericano 2018. La patria es un concepto que nos rodea, que nos obnubila, que nos enamora y que nos emociona. La patria tiene muchos componentes. La patria es física, la patria es emocional, la patria tiene que ver con la familia. Y la patria es fundamentalmente nuestra lengua común. Por eso estos premios abundan en una gran patria de patrias, donde no hay fronteras ni diferencias, donde los acentos son formas de contar, donde cada palabra
que se pronuncia diferente en un sitio y en otro, es una historia de un viaje, de un paisaje, de una vuelta, de una reunión, de un descubrimiento, de un amor. El cine tiene, como ha dicho Belén, tiene que divertirnos, tiene que entretenernos, tiene que crear industria, pero además el cine tiene que seguir educando nuestro corazón a la manera que nosotros queramos. Es la autoeducación. Frente a unas imágenes uno se educa, frente a un problema, frente a un conflicto. Los conflictos enormes consiguen tapar a veces pequeñas historias. Estamos hablando de un mundo que se mueve, que migra. Las personas que no tengan miedo siempre serán libres. El que tenga miedo será un perro esclavo del poder. El miedo solo se supera con el amor y el reconocimiento de los demás. Por eso agradezco a estos premios, el reconocimiento a todo el talento latinoamericano. Quiero agradecer muchísimo haber podido estar aquí y dedicar este premio a los primeros directores latinoamericanos que, siendo yo muy joven, me dieron la oportunidad, a Humberto Solás, de Cuba, a María Luisa Bember, de Argentina, Sergio Cabrera, de Colombia, Alberto Arbelo, de Venezuela, y a todos esos países, con todas sus circunstancias, les mando mi cariño y mi amor. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Páginas Revueltas, quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en su librería preferida. Páginas Revueltas, un estímulo a la buena lectura. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Papi, necesito que me deposite, que no me dan lo cuarto. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco. En banreservas.com, siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés, tu banco fuera del banco. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, recordando al presidente Bosch. La inmigración española a República Dominicana la compartimos con ustedes hoy en un reportaje especial que ha preparado Camino Real. Recuerdo mi niñez en Vallejuelo y allá mis padres vivían en lo que fue la colonia española, hoy prácticamente ya desaparecida, pero quedan los vestigios de esas casas que fueron construidas por el gobierno de Trujillo, unas casas de asbesto cemento, y ahí se alojaron estas familias españolas que fueron recibidas en el país, que se les asignó casas, tierra para cultivo, y podían compartir con los pobladores sus experiencias y sus conocimientos en términos agrícolas. Pero también el reportaje recoge esa migración producto de la Guerra Civil Española, producto de los años 30, y también es una especie de reconocimiento a los grandes aportes
tanto políticos, culturales y económicos que hemos recibido de esta migración española en nuestro país. Disfrútenla en Camino Real. España atravesaba por la guerra civil. El triunfo en las urnas de grupos de izquierda había enfrentado a aquella nación. Las elecciones generales de 1936 las había ganado el Frente Popular, una coalición de izquierda encabezada por el Partido Socialista Obrero Español, la Izquierda Republicana y el Partido Comunista. El triunfo de los grupos de izquierda que habrían de encabezar el gobierno republicano a partir del 17 de julio de 1936 había dejado un trago amargo en el bando nacional liderado por el general Francisco Franco. Durante ese periodo la contienda conlleva una gran cantidad de desplazamientos de los que habían sido adeptos al grupo republicano, que tienen que irse moviendo hacia las zonas donde se está estableciendo el gobierno republicano. También se produce una serie de muere una gran cantidad de población. Francisco Franco es apoyado por los italianos y por los alemanes y se producen una cantidad de bombardeos que diezman a la población, fusilamientos. En la conferencia de Evian, 1938, Rafael Leónidas Trujillo se había comprometido a acoger en la República Dominicana hasta 100.000 judíos. También había dejado sobre la mesa la propuesta de acoger a otros grupos en condición de refugiados como los republicanos españoles. En el invierno de 1938 al 39, una gran cantidad, un número considerable de población, aproximadamente 500.000 personas, se movilizan, se exilian, aprovechando que hay un momento de apertura de la frontera franco-española y van hacia Francia. Entonces, eso es lo que lleva, por eso es que se produce después la inmigración aquí. Se esgrimen varias razones por las cuales Trujillo aceptó a aquellos refugiados. Una de ellas era su afán por blanquear a los dominicanos, otras su ambición por lucrarse y su empeño en dominicanizar la frontera con Haití. El deseo de aparecer frente al resto del mundo como el gran demócrata que recibe a los refugiados y desposeídos de la humanidad. Esas relaciones públicas internacionales tenían el propósito de contrarrestar la propaganda negativa internacional con motivo de la matanza de los haitianos ocurrida apenas 15 meses antes de la llegada de los primeros españoles. Cita Bernardo Vega en su libro La migración española de 1939 y los inicios del marxismo-leninismo en la República Dominicana. Dentro de los judíos, también dispersos por Europa, estaban los republicanos españoles que Franco abruptamente, lo que no pudo asesinar, lo desterró. En ese contexto es que vienen oleadas migratorias. El número de cuántos refugiados españoles llegaron al país varía de una fuente a otra, pero todos hablan de que llegaron alrededor de 3.000 por los puertos de Santo Domingo y Puerto Plata. El desconocimiento de la cantidad exacta de inmigrantes políticos que se instalaron en los años 1939 a 1946 se encuentra en las contradicciones que se presentan al consultar las memorias de algunos refugiados y contrastarla con la información bibliográfica ofrecida por autores especializados en el tema. Lo mismo ocurre al revisar las listas de desembarque de algunos de los grandes contingentes que llegaron entre noviembre y julio y compararlas con la información ofrecida por la prensa nacional, explica Natalia González Tejera en su libro Perfil socioeconómico y demográfico del exilio español en República Dominicana. La mayoría de los 770 refugiados españoles que llegaron en el barco La Salle en diciembre de 1939 fueron asentados en la colonia de Pedro Sánchez, en El Seibo.
Los que arribaron en otras embarcaciones fueron establecidos en Constanza, Jarabacoa, La Cumbre, Monseñor Noel, Juan de Herrera, San Juan de la Maguana y en Dajabón, entre otras colonias. El propósito de los asentamientos era promover el desarrollo de la agricultura, la minería, la ganadería y la pesca. Refugiados es muy buena, porque muchos, los primeros que vienen en los primeros embarques del 7 de noviembre, del 9 de noviembre, del 19 de diciembre, estos grupos, sobre todo los de los primeros dos embarques, el Flandre y el San Domingue, estos eran profesionales que tenían sus papeles en regla. La Junta Pro Refugiados Españoles buscaba crear las condiciones para que los exiliados no representaran una carga para las autoridades dominicanas, que a su llegada gozaran de servicios de transporte, de alojamiento, de medios económicos y de vivienda. Y trataba de que el gobierno de Trujillo proporcionara las tierras y las semillas para el cultivo y las viviendas para los refugiados. Vamos a hablar claro, o sea, muchos de ellos no sabían dónde estaban llegando. Pero inmediatamente llegan a República Dominicana, se dan cuenta de que esto es una dictadura y ellos están saliendo de una guerra mundial y de una dictadura, ¿no? Además de los refugiados, al país han llegado inmigrantes españoles desde hace más de un siglo. Entre ellos, 120 hombres y 80 mujeres que vinieron a República Dominicana en 1955, atraídos por una propuesta de Trujillo durante su viaje a España en 1954. La mayoría de estos eran agricultores que se establecieron en Constanza. Desde finales del siglo XIX, comienzan a llegar inmigrantes a República Dominicana. Digo, siempre han llegado. Nosotros somos una nación de inmigrantes. Llegaban por condiciones familiares, porque en España por condiciones políticas y por condiciones económicas. Muchos de ellos vienen desde Galicia, vienen desde Asturias. Las condiciones económicas que hay que se están dando ahí son de extrema pobreza y muchos entonces buscan la forma de que un primo o un tío le pague el pasaje y vienen aquí a ser empleados de su tío o primo. El flujo migratorio de España ha sido constante durante muchos siglos. Aquellos inmigrantes se dedicaban al comercio y se asentaron en las ciudades de mayor apogeo económico, como San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Puerto Plata y Santiago. Pero tanto los inmigrantes como los refugiados han dejado su estampa en República Dominicana. El mayor aporte al país de los exiliados es el aporte intelectual. O sea, ellos venían con unos ideales muy claros, republicanos, motivados por la institución de libre enseñanza. La impronta de los refugiados españoles del 39 al 40 en el campo de las artes plásticas fue de extraordinaria significación, dice el sociólogo José del Castillo Pichardo en un artículo publicado en Diario Libre con el título Impronta plástica de los refugiados. Bajo la égida de refugiados españoles se fundó la Escuela Nacional de Bellas Artes, que dirigió por casi una década el dibujante y escultor español Manolo Pascual. Entre sus primeros profesores, Bellas Artes tuvo al pintor y muralista José Vela Zanetti, quien dejó decenas de murales en las principales edificaciones del país y el más emblemático en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Otros destacados de ese grupo fueron el pintor, escritor y poeta Eugenio Fernández Granel, entre muchos otros que quedaron fascinados por la República Dominicana. Una gran cantidad de esos españoles, y hay muchos que viven aquí, se han quedado aquí, por aquello de las Antillas y el Caribe maravilloso, que fue el que le llamó tanto la atención a todos los refugiados españoles y sobre todo a todos los artistas. Yo te decía ahorita que los artistas cambiaron su visión. Tú te pones a buscar el trabajo pictórico de muchos de ellos, de antes de llegar aquí, y su trabajo en pintura, después aquí, y la luz, la luminosidad que tiene el trabajo de pintura de esta gente es increíble. Cómo cambian las temáticas de ellos, eso es increíble.
El deslumbramiento por la luz tropical, la vegetación exuberante, la belleza redonda de la negra y la mulata, el talle musculoso del moreno, la sensualidad canela de la carne, explica el sociólogo José del Castillo Pillardo en su artículo Impronta Plástica de los Refugiados. Ellos también impulsaron la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro español Enrique Casal Chapí. Impactaron la educación superior en la entonces Universidad de Santo Domingo. Con un grupo de ellos como cabeza se creó la Facultad de Filosofía y Letras, mientras otros impartían docencia en la Facultad de Ingeniería. En la educación básica fundaron el Instituto Colón, el Instituto Escuela y el Colegio Duarte en Santo Domingo y el Instituto Cervantes en La Romana. Innumerables son los aportes de la inmigración española en nuestro país, sobre todo en la educación, el arte, la cultura y las actividades comerciales. Su legado está presente y forma parte importante de la cotidianidad dominicana de hoy. Enhorabuena. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd@gmail.com. Amigas y amigos, llegamos al final de su programa Camino Real, no sin antes agradecer a los televidentes que nos han llamado en ocasión de ese reportaje de Enriquillo Sánchez y sobre todo el hecho de ver a Oscar de la Renta cantando Casita de Campo. Ha sido un gran honor para nosotros compartir con ustedes, agradecerles el tiempo que nos dedican y nos vemos la próxima semana.